para el Sporting de Gijón, la victoria, la lucha por esa victoria le supondría alcanzar de nuevo por segunda vez la primera plaza de la clasificación, y para la Real Sociedad seguir manteniendo esa privilegiada posición como es la tercera que hasta el momento ocupa. Hay bastante público en las gradas del Estadio del Molinón, si no un lleno total, sí, más de tres cuartos de entrada, porque no hay que olvidar que en Gijón se viven momentos de euforia debido a la marcha del conjunto. Durante toda esta semana, como aquí nos comentaban a lo largo del día, no se hablaba de otra cosa en el aspecto deportivo en Gijón que no fuera esa victoria que su equipo consiguió el pasado domingo en la Romareda frente al Zaragoza. A punto de que salten ambos conjuntos al terreno de juego, vamos a dar a conocer las alineaciones que van a presentar de salida. Por el Sporting de Gijón, Rivero en la meta, Redondo, Doria, Reza, Cundi en defensa, Joaquín Siriaco Mesa en el centro del campo, con Morán, Kini y Uría en ataque. Es decir, el mismo equipo que consiguió los dos puntos el pasado domingo en la Romareda. En cuanto a la Real Sociedad, va a alinear con Arconada, Esnaola, Celayeta, Gajate, Ola y Sola, Diego Alonso, Zamora, Iriarte, Satrústegui y López Ufarte. Hay bajas en ambos equipos. Ahí ya está Arconada, capitán de la Real Sociedad, en espera de que el resto de sus compañeros se unan a él para salir al centro del terreno de juego. Va a dirigir el partido el colegiado aragonés José Donato Pez Pérez, auxiliado en las bandas por los señores Prechoso y Salillas. Y ahí está ya la Real Sociedad, con Arconada al frente saliendo al terreno de juego. La Real, que ha cambiado su habitual indumentaria de camiseta rojo y blanco, rojo, azul y blanca y pantalón blanco, por hoy viste totalmente de azul, y sus jugadores llevan brazalete negro debido al fallecimiento de un hijo de su gran defensa, Ignacio Cortabarría, fallecido esta pasada semana. Desde aquí también queremos enviar nuestro más sentido pésame a Iñaki Cortabarría por esa pérdida tan importante como ha sido su hijo esta semana. Ahí están los hombres de la Real Sociedad formando para los compañeros gráficos y el público coreando la alineación de su equipo. López Ufarte, y de nuevo al túnel de vestuarios, porque va a aparecer un momento a otro. Ahí está el Sporting de Gijón con su capitán al frente, Kini. Toda una institución, Kini en el Sporting, segundo máximo goleador del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, con 17 tantos detrás del barcelonista Krankl. Decíamos al principio que los dos equipos tienen bajas con respecto a sus formaciones habituales. Ahí está el señor Pez Pérez situando el balón en el punto donde habrá de ponerse en juego cuando se inicie el encuentro. Por la Real Sociedad, sobre todo con respecto al equipo que últimamente viene jugando, la baja de Idígoras, sancionado con un encuentro por el Comité Nacional de Competición, suplido hoy por Iriarte, con lo que Alberto Ormaechea a priori parece reforzar su centro de campo. Y en el Sporting, la baja de Ferrero, que ya tampoco el pasado domingo pudo actuar por una lesión. Ferrero es sustituido, como lo hizo ya el pasado domingo, por Uría. Contamos pues con dos equipos con cuatro hombres en defensa, tres en el centro del campo y dos medias puntas por el Sporting, Uría e Iriarte, y dos puntas como son Morán y Kini en el Sporting, López Ufarte y Satrústegui, que se va a guardar un minuto de silencio en memoria del hijo de Iñaki Cortabarría. Antes de este acto, los jugadores con el colegiado,
realizando el sorteo previo a todos los encuentros. El terreno de juego está un poco blando debido a las lluvias caídas en los últimos días, pero en perfectas condiciones, por lo menos hasta el momento, para la práctica del fútbol. Tendrán que cambiar su situación los equipos sobre la que han ocupado hasta el momento para iniciar el partido. La Real Sociedad quedará a la izquierda en sus pantallas, el Sporting de Gijón a la derecha. La Real Sociedad totalmente de oscuro, el Sporting con camiseta roja y blanca. Parece que hay algún problema con los jerseys de los porteros. Ahí tienen a Kini entregando uno. Arconada, que va a cambiar efectivamente el suyo. Rivero luce un jersey verde, pantalón negro, Arconada del mismo vestuario, y va a ser el portero realista el que cambie el suyo por uno color naranja. Ahí tienen Arconada cambiándose de jersey. Bastantes jugadores, ahí está Javier Uría, bastantes jugadores decimos sobre el terreno de juego con respecto a la última convocatoria del seleccionador nacional Ladislao Kubala. Joaquín Cundi Kini por el Sporting de Gijón, Arconada, Zamora, Satrústegui y López Ufarte por la Real Sociedad, 7 en total. Estos imponderables del cambio de jersey han alargado los prolegómenos de este partido que se va a iniciar en breves instantes. La Real Sociedad a la izquierda, el Sporting a la derecha. En estos momentos se inicia el minuto de silencio. Comienza el partido, juega la Real Sociedad al 11, abre hacia Esnaola, defensa lateral derecha. Pelayeta, López Ufarte, apertura a Iriarte, que se ha situado inmediatamente en la banda izquierda. Sigue Iriarte, López Ufarte, estaba en fuera de juego el jugador de la Real y se ha señalado la posición antirreglamentaria. Juega Cundi. Lanzamiento a Uría. Mesa. Al cruce Gajate. Balón para Satrústegui. Llevó muy bien la pelota a Satrústegui. Apertura a Iriarte. Pero ha venido Joaquín desde atrás anticipándose a ese balón.
Doria, el hombre libre de la defensa del Sporting. Sirieco. Sigue Siriaco, lanzamiento a Morán, que ha cortado Olaizola. Alonso. Iriarte. Le ha quitado la pelota Kini, pero salió muy bien al cruce Gajate, enviando fuera de banda. Fuera de banda, favorable al Sporting. Kini. Redondo. Joaquín, y el fuera de banda favorece al Sporting de Gijón. Va a ser Joaquín. Deja la pelota a su compañero Redondo. Joaquín. Balón para Zamora. Lanzamiento a López Ufarte, Doria con ventaja. Sin embargo, le quitó la pelota a López Ufarte, pero resta. Recuperó para su equipo. Cundi. Uría. Sigue Uría. Juega con Morán. Y el que rechazó, Olaizola. Siriaco, apertura a Redondo. Ha conseguido controlar Redondo. Kini, fuera. Excepcional remate de Kini a centro de Redondo, pero este se fue ligeramente alto. Primera jugada de ataque del Sporting de Gijón en el minuto 3 de partido. Sporting 0, Real Sociedad 0. Joaquín. Contraataque de la Real Sociedad. Alonso. López Ufarte. Ha perdido López Ufarte. Recuperó. Balón para Morán. Muy bien, Kini. Atención al contraataque. De nuevo Morán. Entra en el área. Ha caído Morán. Y Pez Pérez ha indicado penalti. Penalti contra la Real en el minuto casi 4 de la primera parte. Esa jugada de contraataque del Sporting con balón de Kini a Morán. Y cayó el extremo del Sporting. Y el señor Pez Pérez indicó el punto de penalti. Va a ser Kini el que lance. Atención. Minuto 4 y 20 segundos. Cuando se produce este lanzamiento, los jugadores situados. Kini para lanzar Arconada bajo los palos. Lanza Kini, rechazó Arconada. De nuevo el lanzamiento de Uría, que ha rechazado el guardameta de la Real. Fenomenal ocasión para el Sporting, y no menos la intervención de Arconada, que ha evitado lo que parecía que iba a ser el primer gol para su equipo. La jugada en el minuto 4 y medio. Ha cortado Cundi sobre Doria. Balón para Esnaola. Sigue Esnaola. Juega con Zamora. Sigue Zamora. Ha intentado combinar con Satrústegui. López Ufarte. Alonso. Contraataque de la Real. Balón para López Ufarte. Doria. Cortó muy bien el defensa sportinguista, porque la penetración de López Ufarte era peligrosísima. Salvado ese obstáculo, se hubiera quedado solo. Contraataque del Sporting. Sesión de Celayeta. Arconada, que ha tenido una excepcional intervención al desviar el lanzamiento de Kini y posteriormente el de Uría. Redondo.
Mesa. Morán. Sigue Morán. Cede Auría. Cortó Celayeta. Joaquín. Ha perdido ante Alonso. Muy largo. Balón para Doria. Redondo. El dominio territorial corresponde al Sporting. Se juega en campo de la Real Sociedad. Muy largo este balón de Redondo. Y directamente a Celayeta. 7 minutos de juego de la primera parte. Sporting de Gijón 0, Real Sociedad 0. Arconada. Kini. Con su marcador Celayeta. Centro de Kini, Uría. Ha cortado Esnaola. Zamora. Iriarte, que se ha situado como falso extremo izquierdo. Lanzamiento a López Ufarte ante el Doria. Saque de banda favorable a la Real. Están jugando ambos equipos con dos falsos extremos izquierdos. Por la Real Sociedad, Iriarte. Y por el Sporting, Uría. Olaizola siguiendo a Morán, de a donde vaya, y Celayeta a Kini. López Ufarte, Satrústegui, gol. Gol de la Real. Se sacó muy rápidamente ese saque de banda y el centro de López Ufarte, impecablemente rematado por Satrústegui al no llegar Rivero. 8 minutos de la primera parte, Sporting de Gijón 0, Real Sociedad 1. Gol de Satrústegui. Señores, hasta el momento no puede ir mejor el partido desde el punto de vista de juego por parte de ambos equipos, asimismo como ocasiones para los dos. Se llevó la pelota Esnaola, Zamora. Ha cortado Cundi. Sigue Cundi, Zamora con él, fuera de banda. Ha indicado falta el árbitro. No. De nuevo le vuelve a indicar el señor Pez Pérez que ha sido falta y se dispone Cundi al lanzamiento. Arconada, que se hizo con la pelota. Alonso. Le quitó la pelota a Uría. Recuperó López Ufarte. Ha dejado pasar Satrústegui. Cortó redondo. Lanzamiento a Kini. Balón para Celayeta. Diego. Iriarte. Con el Joaquín. Saque de banda para el Sporting. Doria. Hacia Morán. Junto a él Olaizola. Ha intentado combinar con Joaquín. López Ufarte, Doria, Siriaco. Juega con Joaquín. Sigue Joaquín. Ted Iriarte. Siriaco. Mesa. Falta de Diego. Se incorpora en busca del remate Reza, al que sigue Satrústegui en estas ocasiones. Y Kini, Uría, Morán y Reza en posición de remate, así como Cundi. Balón para Uría.
y córner. Dejó salir la pelota Esnaola, pensando que le favorecería el saque. Y primer córner de partido. Va a lanzar Uría. Y cinco hombres del Sporting dentro del área. Kimi, Morán, Cundi, Reza y también Joaquín. Hacia Cundi iba. Ha tocado Zamora. Fuera de banda. Cundi. Logró centrar. Tocó Arconada. Kimi. Se aprovechó Siriaco y rechazó perfectamente de la Yeta. El dominio ahora es total del Sporting de Gijón. Todos los jugadores, excepto el guardameta Rivero, en campo de la Real. Joaquín, Redondo, Siriaco. Sporting atacando, toda Real defendiendo. Hacia Kini. Ha tocado De La Yeta y córner. Segundo córner favorable al Sporting de Gijón. 13 minutos de la primera parte. Sporting 0, Real Sociedad 1. Gol de Satrústegui. Va a lanzar Uría. Rechazó Diego. Ha caído López de parte, Mesa, que aprovecha la pelota, Cundi, error, balón para Esnaola. Con ventaja para Doria. Redondo. Intenta jugar con Kini, al que marca De La Yeta. Le quitó la pelota, López de parte. Alonso. Satrústegui y Zamora un poquito más adelantados. López Uparte. Rechazó Reza. Y sin problemas para Rivero. Siriaco. Ha intentado jugar con Morán. Cortó López Uparte. Iriarte. Alonso. Una ola. Demasiado largo. A manos de Rivero. Cuando él intentaba jugar con Satrústegui. Mesa. De nuevo el Sporting al ataque. Cundi. Ha querido jugar con Morán. De nuevo Cundi. Uría. Sigue Esnaola. Kini. Uría. Rechazó Gajate. Balón para Reza. Cortó López Uparte con el Redondo. De nuevo balón en poder del Sporting. Doria. Morán. Cundi. Kini en punta de remate. Arconada. Joaquín. Y de nuevo el remate de Joaquín a manos de Arconada. Nueva ocasión para el Sporting, que ya gozó de otra en el minuto 4 y medio, al lanzar un penalti Kini que fue desviado por Arconada. Gana la Real Sociedad en el Molinón por 1-0. Minuto 15 y medio de la primera parte. Olaizola el que envió fuera de banda. Redondo sobre Doria. Que remató de nuevo Kini. Había indicado falta. No, que se saque de banda. Indica el que se saque de puerta, indica el colegiado.
el remate de Kini, que se fue ligeramente alto. Diego y Cundi saltaron, Alonso, Diego, perseguido por Mesa, salió Doria, balón para Alonso, largo hacia Satrústegui, ha logrado centrar, pero muy forzado el balón para Cundi. Ciriaco. Doria. Pasando ya a campo de la Real. Intenta lanzar a Kini, arconada. Nuevo córner, tercero favorable al Sporting de Gijón. Ninguno ha lanzado hasta el momento la Real Sociedad. De nuevo Uría al lanzamiento. Cundi, Kini, Morán, Reza. Ha dejado pasar Cundi. Se llevó la pelota demasiado largo. El lanzamiento de Satrústegui. Ciriaco. Uría. Saque de banda. La pelota impulsada por Diego. Va a ser Cundi el que saque. Uría. Zamora y Cundi. Ciriaco. Reza. Solo Redondo el que recibe. Arconada. De nuevo rechazó el balón. Reza. Totalmente dominado el equipo realista. Mesa que no llega. Y nueva intervención de Arconada. Ante los balones que llegan a su meta. Muy seguro el guardameta realista. Zamora. Error ahora en el pase. Falta. Excepcional trabajo hasta el momento el del guardameta y capitán realista. Juega Mesa. Joaquín. Morán y Kini en punta de remate. Morán controla y gol. Gol de Morán. Empate a uno en el Molinón, minuto 19. Vemos de nuevo la jugada. Balón para Mesa. Joaquín que va a centrar sobre Morán. Vean cómo controla y marca. Minuto 19. Sporting de Gijón 1, Real Sociedad 1 en el Molinón. Hasta el momento, señores, excepcional partido al que estamos asistiendo en el campo del Molinón entre el Sporting y la Real. Juega Esnaola. Ha cortado Mesa. Uría. Mesa. De nuevo el Sporting al ataque. Lanzamiento a Morán, cortó Esnaola. Diego. Uría. Ante el Esnaola. Tocó Gajate. También Alonso. Joaquín. De nuevo Alonso. Ciriaco, Kini. Y el que envió fuera de banda fue Celayeta. Sin embargo, había indicado falta el señor Pez Pérez, indicando a Ola Izola donde debe efectuar el saque. Arconada. Tocó Ciriaco. Morán. Mesa. A la derecha Joaquín recibe. Sin embargo, se le pasó el balón. Sigue Joaquín. Iriarte. Alonso.
Falta contra el Sporting. Anulada esta jugada porque hubo falta, como indica el señor Pesquera. ...21 minutos y medio de la primera parte, Sporting 1, Real Sociedad 1... goles de Satrústegui y Morán. Mesa, ha cortado Gajate, de nuevo balón para Mesa, hacia Morán, ha controlado Morán, le quitó la pelota a Gajate, López Esparte. Iriarte ha intentado combinar con López Esparte, balón para Redondo. Iriarte, sin embargo, Doria se cruzó enviando fuera de banda. Zamora forzó el primer saque de esquina favorable a la Real Sociedad. Tres ha lanzado el Sporting y este es el primero, ¿no? A pesar de que el juez de línea había indicado que se debía sacar de esquina, el señor Pez Pérez, que siguió la jugada, indudablemente apreció que en última instancia había tocado un jugador de la Real y de ahí que se saque de puerta. Morán se zafó muy bien de la Isola. Gajate, ha habido falta al líbero de la Real. López Ufarte. Zamora. Sigue Zamora, López Ufarte. Regateó muy bien a los dos primeros contrarios, pero hubo falta, obstrucción de Redondo encima de las mismas barbas del señor Pesquera. López Ufarte, Satrústegui y fuera. ¡Qué oportunidad, señores! Ha perdido Satrústegui. Ahí le tienen levantándose, minuto 24 de la primera parte, cuando la Real ha estado a punto de adelantarse de nuevo en el marcador. Marcador que continúa con empate a un gol. Uría. Le ha quitado la pelota Esnaola. Zamora. Hacia López Ufarte. Doria. Se dio mal y saque de puerta. Se ha indicado saque de puerta. Creíamos, al menos nosotros creímos ver córner cuando se produce ese contraataque del Sporting. El cruce de Gajate. Ha enviado esa pelota fuera. Y ahora ha habido falta contra la Real. Joaquín juega con Ciriaco. Cortó Alonso. Joaquín, Doria, Uría. Ha perdido ante Alonso. Se lucha ahora con Joaquín. Falta. No, se sigue el juego. No ha pasado nada. Intentaba poner paz el señor Pez Pérez y Gajate, el que envió fuera de banda.
es Joaquín, el que ya se incorporaba. Siriaco ha perdido ante Zamora. Balón para Morán. Kini rozó solamente la pelota. Fue a pies de Uría. Sigue Uría. Con él es Naola. Saque de banda. El propio Uría, el que va a sacar. Cundi. Joaquín. Mesa. Hacia Kini. Cortó Zelayeta, redondo. Y Iriarte, viniendo desde atrás, envió a córner. Cuarto saque de esquina, favorable al Sporting por ninguno de la Real. 27 minutos y medio. Sporting de Gijón 1, Real Sociedad 1. Siriaco. Y el remate fuera fue de Cundi. Doria, que se había incorporado. Y Arconada, el que se dispone a efectuar el saque. Va a sacar la falta Gajate. Es Naola. Zelayeta, Gajate. Alonso. Juega con Esnaola. Balón de nuevo para Alonso. Qué gran poder físico el de Alonso y qué gran jugada. Se mete en el área. Ha rechazado Rivero. Excepcional jugada cuando estaba en fuera de juego. Estaba en fuera de juego Satrucci. Y qué gran jugada, señores, de fuerza, de poder y velocidad ha realizado Alonso. Ahí la tienen de nuevo. Vean cómo llega hasta dentro del área. Ahí parece que tiene problemas y su disparo es rechazado por Rivero. Ahí ya estaba anulada la jugada porque estaba en posición de fuera de juego Satrucci. A punto de cumplirse la media hora de juego. Empate a uno en el Molino. Falta. Saca Siriaco. Joaquín. Morán. Y envió fuera de banda Ola y Zola. Morán. López y Farte. Sacando y despejando como pudo. Siriaco. Joaquín. Ha cortado Alonso. Con qué fuerza y con qué poder se ha llevado la pelota. Balón para Siriaco. Iriarte. Juega con López Ufarte. Se desmarca Diego. Iriarte. Por Torresa. López Ufarte entrando en el área. Y que siga el juego. No ha apreciado falta el señor Pez Pérez. La verdad es que ambos conjuntos están luchando con muchísima fuerza por la posición del balón. Ha habido falta ahora de Redondo. Falta que se prepara a lanzar López Ufarte. Al remate Diego, Alonso y Satrucci. Zamora y López Ufarte junto al balón. Zamora demasiado largo. No le salió la jugada que pretendía.
Zundi. Muy largo para Uría. Reza. Ha habido falta de Olaizola. Morán. Redondo. Kini, fenomenal remate. Qué bien. Ahí tiene la mesa. Vamos a ver de nuevo la jugada. El centro de Redondo y el remate de Kini. Qué bien movió el cuello y se le fue ligeramente a Kundi. Kini ha perdido ante Alonso. Diego Zelaieta. Cortó Kundi, Alonso. De nuevo Zelaieta. Abre hacia Iriarte. López Ufarte. Error ahora en su envío a Alonso. Redondo. Morani se anticipó. Muy bien. Olaizola. Contraataque de la Real. Zamora. Iriarte. Ante el Mesa. Diego Satrústegui, marcado por Reza, regateó muy bien, fuera. Sin embargo, rozó en Kundi y córner. Primer córner favorable a la Real. 34 minutos ya de la primera parte. Sporting de Gijón 1, gol de Morán, Real Sociedad 1. Tanto de Satrústegui cuando se va a lanzar este primer córner favorable al equipo donostiarra. Lanza López su parte. Ha tocado Satrústegui. Intentó Diego el remate y se llevó la pelota Reza. Doria. El corte de Iriarte fue. Redondo a Mesa. Sigue Mesa. Uría. Redondo. Ciriaco. Morán. Sin querer envió a un contrario. Contraataque de la Real. Diego. Solamente más adelantado Satrústegui. Ha cortado Reza. Esnaola. Satrústegui. Esnaola, López Ufarte. Lanzamiento y paró Rivero. Y a punto ha estado Satrústegui de alcanzar de nuevo el balón. Se ha quedado, parece, lesionado Satrústegui. Vamos a ver de nuevo la jugada. El lanzamiento de López Ufarte. Se le va a Rivero. A punto de llegar Satrústegui. Y en su caída se ha golpeado en una pierna. Y afortunadamente recuperado. Ha habido mientras otra falta del señor Pérez Pérez, que va hacia el lugar de esta segunda infracción porque había acudido a interesarse por el estado de Satrústegui. El señor Frechoso indicando a Pérez Pérez lo que había ocurrido. Se va a lanzar la falta. Ciriaco y Redondo
y se ha incorporado Doria junto con Morán, Kini y Cundi al remate, al posible remate. Doria, Cundi, que controla Joaquín hacia Doria, ha tocado y también lo hizo Zelayeta. El saque de banda favorece a la Real. Va a ser Olaizola el que saque. Lo hizo mal. Lo encuentra. Compañero desmarcado. Reza. Cortó López y parte. Iriarte de nuevo le devuelve el balón. Satrústegui. Qué bien regateó. Arredondo, López y Farte, Satrústegui, Iriarte, Alonso a Iriarte, error de este que aprovecha Joaquín, muy largo, y Uría no puede llegar a ese balón. Realmente creo que en estos 38 minutos que se llevan de juego estamos asistiendo a un buen partido. Jugado con fuerza, velocidad, entrega, no exento de técnica, de remate y desmarques, que le están dando vistosidad, aparte del interés que tiene el marcador. López Ufarte. Ha perdido ante Mesa, que no puede evitar que la pelota se vaya afuera. Gajate. Olaizola hacia López Ufarte, que ni siquiera intenta llegar al balón. Se ha levantado una ligera niebla sobre el campo del Molinón. Ustedes percibirán en los planos generales y que puede en algún momento dificultar algo la visión. La visión para ustedes que no en el terreno de juego. Morán. Kini. Y se cruzó in extremis. Gajate. Indica el señor Pez Pérez que se saque de puerta. Hacia López Ufarte, tocó redondo. Alonso, qué gran partido está realizando Alonso, señores. Largo hacia Diego y Rivero, que llegó antes. Uría en busca de balones. Cundi ha abandonado su posición de extremo izquierdo. Uría, que era teórico desde un principio, pero al menos sus penetraciones eran por esa banda. Redondo hacia Morán. Ha perdido Morán. Se llevó muy bien la pelota Diego López Ufarte. Y el envío de Redondo a punto ha estado de recogerlos a Truste. Está llegando muy bien en el contraataque la Real Sociedad hacia la meta de Rivero. Error ahora de Cundi, Diego. Se despliega perfectamente la Real.
que aun dominada territorialmente ha llegado con muchísimo peligro a la portería de Rivero, con más incluso que el propio Sporting, que es el que territorialmente domina la situación, aunque no en cuanto a juego. Redondo, Siriaco, Cundi, de nuevo Siriaco. A partir de ahí ya vienen las dificultades para las penetraciones del Sporting cuando se hacen lentamente, porque se repliegan muy bien los hombres de la Real. Atención al contraataque, Diego. Esnaola subiendo una vez más. Ya han dado mucho tiempo al repliegue de los hombres del Sporting, que abortaron el ataque. Gajate. Olaizola. López su parte. Regateo muy bien a Redondo. Sigue López su parte. Un regate más y ahora ya no pudo. Salió Doria. Perdió ante Alonso. Qué gran partido está realizando Alonso. Zamora. Iriarte. Zamora. Están moviendo muy bien la pelota. Diego. Está desmarcado Iriarte buscando hueco ahí, pero ya estaban por aquí. Se había situado muy bien, pero se retardó el pase Diego y se colocó en posición antirreglamentaria Iriarte. Falta poco más de minuto y medio para que se cumplan los 45 correspondientes a la primera parte. Juega Morán. Uría. Sigue Uría. Alonso. Se desmarca Satrústegui, corriendo con Reza. Y saque de puerta, según indica, como han visto ustedes, el juez de línea. Parecía que había sido Reza, al menos esa impresión nos dio el que impulsó. Pero el juez de línea, que indudablemente está más cerca, debió observar que quizá la pelota dio en última instancia en Satrústegui. Saca Redondo. Doria. A punto de cumplirse los primeros 45 minutos, 25 segundos. Rechazó Gajate. Mesa. Redondo. De nuevo Mesa. Ha tocado Morán. Gajate. Siriaco, el que controla. Redondo. Joaquín. Ha perdido balón que aprovecha Zamora. Juega con Alonso. Iriarte. Satrústegui se adelantó demasiado el balón, que envió a las manos de Rivero. Se han cumplido ya los 45 minutos correspondientes a la primera parte. Juega Siriaco. Balón para Zamora. Alonso. Iriarte. Gajate. Alonso. Satrústegui. Dejó a López su parte. Qué bien está controlando la Real la pelota, buscando huecos Alonso. Qué fenomenal jugada. Y su remate. Creo que lo mismo que nosotros, ustedes están asistiendo, aparte de un excepcional partido,
en conjunto, particularmente de Alonso. Final de la primera parte en este preciso instante, indica el señor Pez Pérez, a la que se llega con el resultado de Sporting de Gijón 1, Real Sociedad 1. Vamos a recordar los tantos y una jugada que se produjo apenas iniciado el encuentro. En el minuto 4 hubo un derribo a Morán dentro del área, sancionado con penalti por el señor Pez Pérez. El lanzamiento lo efectúa Kini a la derecha de Arconada. El defensa donostiarra desvía. Nuevo remate de Uría y nuevo desvío del guardameta. Jugada que, repito, se produjo en el minuto 4 de la primera parte. En el minuto 8, en uno de los contraataques de la Real Sociedad, Satrústegui, tras una jugada por la izquierda, centro de López Ufarte, y Satrústegui. Ahí está el jugador argentino. Creo que ha sido Uría. Estamos intentando comprobarlo. Efectivamente, están todos los jugadores que iniciaron el partido, excepto Uría. Y atención, porque se va a iniciar la segunda parte. Vamos a ver si el partido mantiene la emoción, el interés y el juego de la primera mitad. La Real con los mismos hombres: Arconada, Esnaola, Zelayeta, Gajate, Olaizola, Diego Alonso, Zamora, Iriarte, Satrústegui y López Ufarte. Y el Sporting de Gijón con Rivero, Redondo, Doria, Rezacundi, Joaquín, Ciriaco, Mesa, Morán, Kini y Óscar Ferrero, que ha sustituido a Uría. Comienza la segunda parte. Óscar Ferrero. El equipo de Zamora. Gajate. No llega ni López Ufarte ni tampoco Redondo. Fuera de banda favorable al Sport. Doria. Morán. Deja a Ciriaco. Cundi, que no tiene a un hombre fijo de marcaje, ya que la Real juega con Satrústegui y López Ufarte tan solo en punta, y el falso extremo derecho, que Siriarte, se ha situado en la banda izquierda. López Ufarte, el que marca Redondo, le quitó la pelota. Morán, habilísimos regates de Morán. Ha cortado en última instancia Esnaola, provocando el primer saque de banda de la segunda parte. Quinto en total, favorable al Sporting de Gijón. Va a lanzar el propio Morán. Cundi, como siempre, al primer palo. Zelayeta envió fuera de banda. Continúa la misma tónica hasta el momento. Dominio territorial del Sporting. Lanzamiento hacia López Ufarte, que controla ante el Redondo. No hay nadie en su apoyo. Balón para Doria. Kini. Reza. Ciriaco. Está jugando muy retrasado Ciriaco. Kini. Regateó muy bien a Zelayeta. Este despejó. Ha habido falta de Redondo a Zamora. Cortó el señor Pez Pérez la jugada cuando podía haber aplicado la ley de la ventaja, pero quizá ha preferido hacerlo así para tranquilizar los ánimos. El partido se está jugando con muchísima deportividad, con fuerza, eso sí. Quizá un corte a tiempo en un choque que, aunque sea fortuito,
juega Esnaola. Alonso abre a Zelaieta. Iriarte. Zelaieta. Ha cortado Doria. Óscar Ferrero falló en su lanzamiento. Reza. Redondo. Joaquín. Juega con Kini. Junto a él, como siempre, Zelaieta. Le quitó la pelota. López Ufarte. No hay nadie que lo apoye. Tendrá que parar Alonso. Diego. López Ufarte. Se anticipó Doria. Fuera de banda. Para la Real. Está Kini caído, de ahí que el juego se pare momentáneamente. Esperando Iriarte a que se incorpore Kini, que está siendo atendido dentro del propio terreno de juego. Ahí le tienen. Aunque el despeje de Zelaieta fue limpio, quizá ha sido una torcedura la que haya sufrido Kini. El terreno de juego está un poco blando. Y Rubio, masajista del Sporting y de la Selección Nacional, ha sido el que ha venido a cuidar a Kini. Incorporado ya. Juega Iriarte. Muy largo. Balón para Ciriaco. Doria. Esnaola no pudo enviar a Iriarte. Y saque de banda para el Sporting. Morán. Kini. Que cojeando. Sigue en el terreno de juego. Balón para Doria. Morán. Falta. Y va a ser Redondo el que lance. Al lanzamiento Redondo. No ha podido controlar Kini cuando estaba en una buena posición. Ferrero. Y córner. Primero falló Kini y el posterior lanzamiento de Óscar Ferrero provocó este sexto saque de esquina. Despejó Odaizola. Los dos conjuntos dentro de campo realista, a excepción del Meta Rivero. Ciriaco. Redondo. Doria. Kini. Cortó la Isola, que estaba en fuera de juego. Morán. Ahí está Morán, que estaba en posición antirreglamentaria. 7 minutos de juego de la segunda parte. Sporting de Gijón 1, Real Sociedad 1. Partido que está transmitiendo Televisión Española desde el Molinón de Gijón. Patricio y Reza. Doria. Ciriaco.
Joaquín. Nuevo lanzamiento a Joaquín. Cortó Bajate, Iriarte y Mesa. Falta de Mesa. Diego. Zamora. Lanzamiento a López Duarte. Con el Cundi. Saque de banda favorable a la Real. El juez de línea que estaba muy cerca fue el que lo indicó. Cundi. Óscar Ferrero. Defendió a su guardameta Doria. Siriaco. Joaquín. Mal hacia Óscar Ferrero. Satrústegui que recuperó. Alonso. Mesa. Kini. Hacia Óscar Ferrero. Sin embargo, se cruzó la Izola enviando fuera de banda. Juega redondo. La Izola entregó a Óscar Ferrero. Y de nuevo saque de banda favorable al Sporting. Estaban fuera de juego. Le devolvió Joaquín la pelota, pero no le dio tiempo a salir de la posición antirreglamentaria que ocupaba. Va a ser Alonso el que saque. Sigue Alonso. Balón para Joaquín. Doria. Hacia Morán. Llegó antes Zamora. Diego. De nuevo el contraataque realista. Sigue Diego. Zamora. Juega con López Ufarte. De nuevo Zamora. No pudo evitar el cruce de Doria. Balón para el Sporting. Siriaco. Encuentra a ningún compañero desmarcado. Olaizola. Alonso. Por Torres a mano. Se percató Reza de lo peligroso que era dejar pasar ese balón, porque estaba Satrústegui totalmente desmarcado y cortó con la mano. Esnaola. Gajate. Hacia Iriarte va ese balón, que llegó antes. Saque de banda para la Real. De nuevo Iriarte. Zamora. Diego. Sigue Diego. Hacia Satrústegui. Y al palo. Qué bien, señores, qué bonita la jugada. Y vamos a verla de nuevo. Como Diego ve a Satrústegui, su remate impecable y batido totalmente Rivero, la pelota al palo. Joaquín ha cortado Gajate. Redondo. Nueva ocasión para haberse adelantado la Real en el marcador. Pelayeta rechazó. López Ufarte, de nuevo contraataque de la Real. Hacia Satrústegui, perseguido por Doria. Salió, la pelota salió. Y por tanto, saque de esquina. Es el segundo de la Real Sociedad. Uno lanzó en la primera parte.
Real Sociedad, que ha estado a punto de adelantarse de nuevo en el marcador con el remate de Satrústegui en el minuto 12 al poste. 13 minutos de juego de la segunda parte, Sporting 1, Real Sociedad 1. Cuando va a lanzar el córner López Ufarte. Zamora, Satrústegui y Alonso al remate. Rechazó Rivero. Tocó Iriarte, también Doria. Muy bien, De La Hieta, anticipándose a Kini. Alonso, atención a su penetración. Ha tocado Satrústegui, gol. Gol de la Real, señores. Llamábamos la atención sobre la penetración de Alonso porque al segundo palo había dos hombres. La vemos de nuevo. Ahí está Alonso, como hábilmente se lleva la pelota. Y al segundo palo estaban Satrústegui y López Ufarte. Llegó Satrústegui primero. Y a pesar de que Rivero intentó desviar la pelota, esta llegó al fondo de la red. 13 minutos y medio se produjo esta jugada. Estamos ya en el 14 de la segunda parte. Ya Satrústegui había dado un aviso un minuto antes con su remate al poste. Y segundo tanto para la Real. Sporting 1, Real Sociedad 2 en el Molinón. Cuando están a punto de cumplirse los 15 minutos correspondientes a la segunda parte. Como pueden ustedes comprobar, sigue la misma tónica que en la primera parte. La Real dejándose dominar, dejándose comer terreno por parte del Sporting, que encuentra dificultades para el desmarque y para buscar huecos. Sus hombres un tanto desconcertados. Y saliendo los discípulos de Alberto Ormaechea con mucha rapidez y casi siempre peligro. Ciriaco. Atención a la jugada, a punto Kini. Le quitó la pelota a Gajate. El taconazo de Morán, a punto ha estado de rematarlo Kini. De nuevo el Sporting al ataque, Escundi. Arconada, segurísimo toda la noche. E impecable una vez más en su trabajo. Tocó redondo, Alonso. Qué bien está jugando Alonso, señores. Qué fenomenal partido. Ha habido ahora una falta de Joaquín. Más aparatosa que dura. Ante Zamora. Y López Ufarte, el que va a lanzar. No, deja que sea De La Hieta. Juega con Iriarte. López Ufarte, redondo junto a él. Qué bien para Iriarte. Y ahora Rivero sí se anticipó al peligrosísimo Satrústegui. Óscar Ferrero, Mesa. Se fue muy bien por velocidad. Sin embargo, De La Hieta cortó y Zamora entregó a Arconada. Juega López Ufarte. Cortó Ciriaco. Redondo. Y el guardameta Rivero. Nuevamente balón en poder de la Real. Olaizola, López Ufarte. Ha cortado Ciriaco. Bastante desconcertado el Sporting, que se ve superado casi continuamente por el mejor juego de la Real. Vean con qué fuerza salen sus hombres. Es Diego ahora. Y ha habido falta de Doria. Cuando penetraba Diego, creo que ustedes estarán apercibiendo de la tremenda velocidad y fuerza con la que salen en el contraataque los centrocampistas de Donostia.
propician los huecos a estas penetraciones la movilidad de Satrústegui y López Ufarte. Atención al lanzamiento pasado hacia Alonso, que está solo y ha salvado Kini, Pes Pérez inmediatamente, vamos a ver la repetición, miró a su juez de línea y vean cómo Kini debajo de los palos salvó lo que parecía que iba a ser el tercer tanto donostiarra. Mesa. Cundi. Ha salido la pelota. Levantó la bandera al juez de línea, que es el que mejor situado está, indudablemente. Diego. Buscando apoyo. Se encuentra en Zamora. Alonso. Sigue Alonso. Perdió ahora ante Doria. López Ufarte. Ha habido falta ahora de Doria al extremo de Alonso. Está jugando con mucha más serenidad, mucho más sentido, con mucha más fuerza, en definitiva muchísimo mejor la Real que el Sporting. De ahí que hasta el momento sea justo el resultado que le da la victoria en estos casi 20 minutos que llevamos ya de la segunda parte. Satrústegui, saltando con Reza, es el que despejó. Iriarte. Diego. Fuera de juego. Están en posición antirreglamentaria tanto Satrústegui como Zamora. Mesa. Ha dejado pasar Kini. Óscar Ferrero lanzó a Mesa, pero Alonso, que hoy está impecable tanto en ataque como en el corte, se llevó el balón. Ha habido falta ahora de Joaquín. Va a ser Ola Izola el que sacó. Cortó Ciriaco. Fuera de banda. ...21 minutos... se cumplen ya de juego de la segunda parte. Sporting 1, Real Sociedad 2... falta de saque. Doria. Lanzamiento a Kini. De la Yeta junto a él. Ha tocado Mesa y Arconada. De nuevo haciéndose con la pelota. Reza. Ciriaco. Cundi. Buscando el desmarque. Morán, se salió la pelota. Les llegan muy forzados los balones a los puntas del Sporting debido a que no les dejan maniobrar en el centro del campo a sus centrocampistas. De ahí que al no encontrar huecos, pues los balones vayan bastante difíciles de jugar para los delanteros. Alonso ha provocado
un nuevo saque de esquina. Tercero para la Real Sociedad. Se lanzó uno en la primera parte. Va a lanzar López Ufarte, Zamora, Satruste y Alonso buscando el remate. Ha habido falta al guardameta. Doria. Ahí ya está la red de jugadores de Donostiarras y vean qué enormes dificultades tienen los hombres del Sporting en jugar un balón a un compañero que esté libre. De la Yeta, Alonso. Perdió ahora. Siriaco. Apertura a Morán. Le quitó la pelota a López Ufarte. Está solo Zamora, que erró ahora en su pase. Morán. Muy bien el regate. Primero, Mesa, Kini, Óscar Ferrero. Y ha cortado perfectamente situado Zamora. Iriarte. Salió Doria, Óscar Ferrero, Siriaco. Están todos los hombres en el centro y por ahí es dificilísimo la penetración. Morán, ante el Esnaola. Ha tocado Kini, también Zelayeta, Mesa. Y ahora Satrústegui, el que se llevó el balón. Óscar Ferrero. Siriaco. Se desmarca Cundi. Tocó. Y penalti. Penalti. Desvió la pelota con la mano el defensor Donostiarra. Vamos a ver de nuevo la jugada para apreciarlo muchísimo mejor. Ahí vean la penetración y efectivamente la pelota fue desviada con la mano y se produce el segundo penalti de la noche. Minuto 25 de la segunda parte. Kini, que se dispone de nuevo a lanzar. No, Kini dice que no y va a ser Doria. A pesar de que el público pide a Kini, va a ser Doria. Kini no debe estar muy seguro. Ya falló uno. Y prefiere que sea su compañero Doria el que lance en esta ocasión. Atención pues. Va Doria. Y gol. Gol del Sporting. Minuto 26 y medio de la segunda parte. Vemos de nuevo el lanzamiento con muchísima fuerza y por el centro de la portería. Doria convirtió en gol. Y una bengala entre el público detrás de la portería de Arconada para celebrar el tanto. 27 minutos de juego de la segunda parte. Sporting de Gijón 2, Real Sociedad 2. Goles de Morán y Doria para el Sporting y de Satrústegui para la Real Sociedad. Emoción pues en el Molinón cuando faltan 17 minutos para que finalice el partido. Zamora, de nuevo la Real al ataque. Balón para Redondo. Ya va
abandona su teórica posición de lateral siguiendo a López Ufarte. Morán se ha vuelto al extremo derecho. Saque de puerta. No pudo llegar Morán a ese balón. Y saque de puerta. El público que estaba asistiendo silencioso a lo que hasta el momento era una derrota de su equipo y realmente aceptándolo como tal por la superioridad de juego de la Real, ahora anima a sus hombres. Mesa cortó Ola y Zola. Redondo. Joaquín. Hacia Kini, cortó Zelayeta. Cundi. Ciriaco. Ha cortado Satrústegui. Gajate, Iriarte. Muy largo. Directamente fuera. Ciriaco. Ha tocado Morán, Gajate, Alonso, Iriarte desmarcado. Cambio de juego hacia Satrústegui, atención. Se ha hecho un pequeño lío Satrústegui. De nuevo otro cuando cedía López Ufarte, Alonso. Y balón para Rivero. Ocasión de nuevo para la Real. Pero el propio error de Satrústegui. Ha habido falta. Ahí está Pep Pérez. Está llevando muy bien el partido. Óscar Ferrero. Y es Naola. Error del defensor realista. También ahora de Óscar. Redondo y López Ufarte junto a él. Doria. Kini hacia Morán. Saque de puerta. No pudo controlar Morán esa pelota. Iba muy forzada. Con muchísima habilidad se la dio Kini. Pero el autopase fue demasiado largo. Se ha cumplido ya 30 minutos de la segunda parte. Sporting de Gijón 2, Real Sociedad 2. Fenomenal partido al que estamos asistiendo. Juega Iriarte. López Ufarte. Se llevó muy bien la pelota López Ufarte. Atención. Y Rivero. Se ha desviado la pelota a córner cuando la penetración de López Ufarte. Cuarto saque de esquina. Señores, qué fenomenal partido estamos viendo esta noche en el Molino. Dos equipos entregados sobre el terreno de juego, buscando la victoria. Saca López Ufarte. Es eso tan natural en el fútbol, pero tan difícil de ver actualmente, como la lucha de los equipos por la victoria y el gol. Juega Mesa. Ha cortado Ola y Zola enviando saque de banda. Redondo. Segundo regate. Ya perdió la pelota. Juega Diego. Ha cortado Ciriaco. Mesa. Balón pasado hacia Kini. Y Zamora, el que despejó. Cundi. Le quitó la pelota a Satrústegui. De nuevo Cundi. Luchando los dos jugadores por el balón.
Óscar Ferrero. Y Arconada. Había indicado falta al guardameta, al señor Pez Pérez, de ahí que el balón vuelva de nuevo hacia Arconada. Ciriaco, Joaquín, Morán. Sigue Morán. Es difícil penetrar por ahí, muy difícil. Se empeñó Morán y perdió ante Zamora. Ciriaco. Óscar Ferrero. Ha intentado jugar con Mesa, Morán. Y Arconada. Arconada que se hizo con la pelota. Qué bonita la jugada, ahí tienen la penetración de Morán y fenomenal intervención de nuevo de Arconada. 34 minutos de juego de la segunda parte, Sporting 2, Real Sociedad 2. Falta ahora de saque de Arconada, estaba allí mismo el señor Pez Pérez, quizás no lo hayan apreciado porque salió del área al sacar, por lo tanto es mano del guardameta. Atención al lanzamiento de la falta. Kini, Morán y Óscar Ferrero dentro del área, también ahora Joaquín y con el balón Ciriaco y Mesa. Incorpora también Reza en busca de un posible remate. Ciriaco y Mesa. Doria. Y fuera. Fuera porque el balón fue rechazado. Vamos a ver de nuevo la jugada. El lanzamiento de Doria. No, pegó en un jugador de la Real. El señor Pez Pérez pensó quizá que fue en uno del Sporting, de ahí que sea saque de puerta. Va a haber un cambio en la Real. Va a entrar Murillo segundo en el puesto de Esnaola. Ahí tienen a Esnaola retirándose. Y Murillo segundo en su lugar. Óscar Ferrero. Le quitó la pelota Murillo precisamente. Satrústegui y Reza que envió fuera. El cambio se ha producido en el minuto 36 de la segunda parte con el marcador empate a 2. Juega Satrústegui. Posición antirreglamentaria. Fuera de juego. Que vio perfectamente el señor Pez Pérez de Diego. Doria. Lanzamiento a Kini. Ha tocado Alonso. Iriarte. López Ufarte. Seguido falta de Redondo. López Ufarte. Ha perdido ante Óscar Ferrero. Falta. Y
Ciriaco. Abre hacia Doria. Tocó Diego. Óscar Ferrero. Ha perdido ante Alonso, Iriarte. Satrústegui. Lanzamiento a Iriarte, perseguido por Mesa. Alonso. No, se perdió el equilibrio él antes de chocar con Doria. De ahí que el árbitro no haya indicado falta. Morán. Y le quitó la pelota Olaizola. Ha salido Murillo segundo para perseguir a Óscar Ferrero. Había quedado un tanto suelto. Había marcado Esnaola. Falta ahora. Sabemos que Esnaola había marcado muy bien a Uría en la primera parte, pero quizá la mayor movilidad de Óscar Ferrero había provocado más huecos en la defensa de la Real. De ahí Cormaechea haya decidido a sustituirlo por Murillo. Cundi, balón muy pasado hacia Kini y desvió a Arconada. Saque de esquina. Nuevo saque de esquina para el Sporting, séptimo del partido. Reza, Joaquín, Kini y Óscar Ferrero en busca del remate. Sin embargo, Arconada impecable. Toda la noche se hizo una vez más con el balón. Falta a Zamora. A punto de cumplirse los 40 minutos de la segunda parte. Ahora, 40 minutos de juego del segundo tiempo. Sporting 2, Real Sociedad 2. Zamora buscando la pelota. Ciriaco y López su parte. Falta. Ha habido ahora también falta de Celayeta a Kini. Balón para Joaquín. Doria. Rechazó Diego. Muy largo, demasiado para López Duparte. Balón para Redondo. Doria. Kini y Celayeta, tremendo. Tremenda lucha entre ambos. Limpia y noble. Ha perdido la pelota Satrústegui ante Reza. Doria. Joaquín, Reza. Y Celayeta envió a su guardameta. Ha tocado Redondo. Reza, Doria. Esnaola, el que rechazó. Ciriaco. De nuevo replegada a la Real Sociedad. Ahora ya más en busca de amarrar un resultado. Morán y Olaizola. Y saque de esquina. Octavo saque de esquina. Minuto 42 y 20 segundos de la segunda parte. Atención al lanzamiento. Ha rechazado Gajate, Ciriaco y nuevo rechace. Balón para López Ufarte, Zamora. De nuevo López Ufarte. Y saque de banda favorable a la Real.
va a sacar Alonso. De nuevo balón para Alonso, López parte. Se llevó el balón Mesa y ha cortado Olaizola. Un buen corte porque el balón podía haber ido a Morán, que ya no hubiera tenido ningún contrario junto a él. Ciriaco. Joaquín abre a Redondo. Hacia Kini. Sin embargo, una vez más Zelaieta se llevó el balón. Cundi y Zamora. Y de nuevo saque de esquina. Todo el Sporting volcado sobre la portería arconada y toda la Real dentro de su área. ¡Bien! Solo todos los hombres de la Real. Vamos a verlo de nuevo dentro de su área, pero vean cómo Kini se quedó solo e impecablemente remató al fondo de la red. El minuto era el 44 de la segunda parte, a punto de finalizar el partido. Alegría lógica en las gradas porque el Sporting prácticamente ha resuelto el partido. A pesar de que se alargue un poco porque a punto está de cumplirse el minuto 45 de la segunda mitad, Kini, al que peligrosísimo siempre, pero mucho más cuando se le deja solo, es implacable en estas ocasiones. Y el público coreando su nombre. Alonso. La Real ya en un último intento de buscar la portería de Rivero y falta por obstrucción a Satriste. Es ahora todo el Sporting el que defiende. El propio Kini situando la barrera, señores. El propio Kini, véanle debajo del poste derecho, situando la barrera, colocando a los hombres. Señor Pérez Pérez contando para situar a la barrera. Ya se han cumplido los 45 minutos, deberán retrasarse. Tiene casi debajo de los palos, véanlo ustedes, delante del guardameta Rivero. López Ufarte y Zamora junto al balón. Acer y Arte rechazó la barrera. Tampoco pudo Alonso y vean cómo Kini se lleva el balón. Ha habido falta, falta peligrosísima de Kini. El juego detenido. Y se va a lanzar la falta de que ha sido objeto Kini. 46 minutos y medio ya del segundo tiempo. Sporting 3, Real Sociedad 2. Ha salido la pelota afuera y el partido a punto de finalizar. Balón para Gajate. Murillo. Ha perdido ante Kini. Óscar Ferrero. Demasiado largo, muy largo para Kini. Que ahora muy... No estuvo deportivo Kini en esta acción, porque pudo y debió saltar sobre Arconada. Final del encuentro al que se llega con el resultado de Sporting de Gijón 3, Real Sociedad 2. Y vean cómo Kini ahora sí intenta disculparse, pero hay que decir realmente que no estuvo muy deportiva su acción
cuando Arconada ya se había hecho con la pelota. Vamos a poner punto final al encuentro. Vamos a recordar, se adelantó la Real por medio de Satrústegui y a los 8 minutos empató Morán en el minuto 19. Luego en la segunda parte, a los 12 minutos, de nuevo Satrústegui y adelantó a la Real. Empató de penalti Doria y en el minuto 44 Kini consiguió el tercero y definitivo gol. Señores, punto final a esta retransmisión que hemos realizado desde el campo del Molinón. Muy buenas noches desde Gijón y adelante, Estudios de Prado del Rey en Madrid.